Amigo españolista, estamos aquí en Paxapoga. Aquí vinieron la dupla técnica, Ricardo Caruso Lombardi, y hoy nuestro invitado, el Pollo Tomás Pérez Serra. ¿Cómo te va, Pollo? Bueno, muy bien, gracias por la invitación, Marco, Ari. Muchas gracias. Bueno, sabes que habíamos hecho un concurso con la gente de Español, lo hicimos varias veces esta última semana con la cuestión de que esta campaña de Español es muy buena para que la gente elija quién era el mejor jugador de Español en lo que va del campeonato, y muchos eligieron a Vivas y también a vos, el caso de Pérez Serra. Para nosotros, por lo menos particularmente para mí, sos el jugador más regular y el de más alto nivel, más allá que los goles son amores y Vivas se destaca por eso, en el rendimiento del equipo. ¿Cómo tomás este momento tuyo en un Español que, si bien tuvo un traspié, es protagonista? Bueno, primero gracias, y segundo contento por el nivel personal, tanto mío como del equipo. Creo que igual Seba está pasando por un gran momento donde todo lo que toca lo convierte y nos hace muy bien, pero creo que además de él, el equipo está muy bien, porque atrás está muy firme, porque Otavén está acompañándolo muy bien, y creo que eso es fundamental para la campaña que estamos haciendo. En lo personal también muy contento, porque desde que me tocó subir a primera, siempre era golpe tras golpe, me tocó descender, me tocó pelear el descenso, y así que ahora que estamos peleando los puestos de arriba, creo que le tengo que disfrutar el doble. Pollo, ¿esperaban ganar esos tres partidos que ganaban? Y la derrota con Claypole no la esperaban, seguramente. No la esperábamos. Sabía igual que era un rival durísimo, que la cancha de ellos hace fuerte. Veníamos de tres partidos donde había sido muy intenso, se había corrido mucho, tanto física como psicológicamente. Veníamos de dos, tres semanas muy intensas. Y creo que eso nos jugó un poco en contra en el partido. Si bien fuimos con la intención de ganar, nos encontramos con un rival durísimo, que no le quiero sacar mérito porque tuvo un buen partido. Y bueno, no encontramos nunca la respuesta para poder empatarlo o ganarlo. Lo decías, ¿no? Probablemente después de ganar tres partidos tan importantes, ¿no? Contra Ituzaingó, Dock Sud y La Ferrere, tres de los equipos que están peleando el ascenso. A veces pasa, ¿no? Que uno, cuando llega a un esfuerzo máximo, llega un poco no digo la relajación, pero cuando baja un poco el dinamismo. ¿Crees que eso un poco les ha pasado en esta seguidilla de partidos tan tensionantes que ustedes los sacaron adelante? Puede ser inconscientemente que uno baja un poco lo que venía dando, pero bueno, nosotros nos habíamos preparado el partido para poder ganarlo. No se nos dio, como dije recién, nos superaron, creo que merecimos perder el partido. Y bueno, hay que dar vuelta a la página rápido, porque ya mañana tenemos otro partido que es otra final, quedan seis finales, es así, y tenemos que salir a ganar. Pollo, desde la llegada de Caruso Lombardi con su cuerpo técnico se ve totalmente otro equipo. ¿En qué se basó el cambio? ¿En lo físico, en la confianza, en la mentalidad? ¿Dónde crees que se provocó el quiebre positivamente para ustedes? Creo que es un poco de todo, de lo físico, creo que estamos muy bien, fundamentalmente de lo mental, porque si te pones a ver, somos casi los mismos jugadores que el torneo pasado, donde hicimos una campaña mala. Por eso creo que es mucho tema psicológico, y creo que viene de la mano con la confianza. Cuando se van dando los resultados, creo que uno va tomando confianza, el equipo se va sintiendo mejor. Por eso creo que es todo un combo de cosas que nos hacen estar donde estamos ahora nosotros. Sabés, Tomás, que Ricardo Caruso Lombardi, aquí mismo, en Paxapoga, nos dijo, antes del partido con Italiano, recuerdo bien, que había hablado con los técnicos, que tenía intenciones de colocarte de volante central. Y nosotros le dijimos, pero el Pollo viene bien ahí en la cueva. Y él nos había dicho, no, pero nosotros lo vemos que en el medio nos puede dar un montón de soluciones. Un adelantado, ¿no? Evidentemente, el que sabe, sabe. ¿Cómo tomaste ese desafío? Si bien jugaste con Piso en ese lugar, en otro contexto, ¿cómo tomaste ese desafío y cómo lo has superado para hoy consolidarte en esa posición? Sí, cuando, bueno, el primer partido que a mí me prueban de 5 era raro, porque, como dijiste, había jugado uno o dos partidos nada más, uno con Piso y uno con Bilbao, que había jugado de 5, pero que era por una casualidad que estaba ahí, no era mi puesto. Y bueno, el primer partido me sentía capaz un poco mal de lo físico,
Pero hasta que le agarré la vuelta y no, ahora la verdad que me está gustando jugar ahí, me siento más cómodo. También ayuda que el equipo está muy bien, está compacto, entonces hace que estemos todos en un nivel bueno. Aparte, Pollo, sos un volante central, no que solamente corta de entrega, sino que corta, transporta, llega al área y mete pase gol también. Sí, yo sé igual que lo estoy para defender, si en alguna ocasión del partido me queda para avanzar, para atacar, ataco, pero yo sé que el 5 lo que tiene que hacer es tratar de estar cerca de los centrales, de que no quede muy largo el equipo, soy consciente de eso. Obviamente si me queda alguna, como pasó en algún que otro partido, me gusta soltarme, ir y terminar la jugada. El 5, si bien es una posición que te sienta bárbaro, también sabés jugar de central, con lo cual te da esa versatilidad de funciones. El 5 tiene que tener la inteligencia, esa lectura para saber cuándo tiene que ir y cuándo tiene que quedarse delante de los centrales. Sí, creo que es fundamental hablarse con los que tienes atrás, con los del costado. Por eso remarqué recién lo de estar compacto, de estar cerquita, porque en una cancha como la de Español, que es grande, si estás desorganizado, si salís, sale uno y no sale el otro, si estás así, lo pagás caro, porque empezás a correr para todos lados, no la agarrás, quedás desordenado y bueno, termina saliendo mal. Por eso creo que es fundamental la comunicación, tanto como los centrales como los que tenés al costado. Aparte es clave, Pollo, y por suerte no se ve mucho, y esto es positivo para Español, es que los centrales achican hacia adelante y no deja ningún hueco a tu espalda en estas ocasiones. Claro, bueno, eso es fundamental, estar, como dije recién, cerquita, que estás cubierto tu espalda, entonces te da la seguridad de poder salir. También al jugar con un doble 5, sabes que vos podés salir y te van a cubrir la espalda. Creo que son todas cosas fundamentales para hacer un equipo ordenado y que pueda atacar prolijamente. Pollo, ahora en esta nueva función de volante central, ¿quién te gusta ver del fútbol local o el internacional? Viste que ahora uno también va observando ciertos movimientos. ¿Qué jugadores te gustan que estás empezando a ver en esta nueva posición tuya? Hay muchos, pero a mí el que me encanta es Enzo Pérez. La verdad que lo veo jugar y juega con una simpleza, que ataca, defiende, hace los relevos. Un juego que me encanta, la verdad que es uno de mis referentes en este puesto, obviamente. Sabes que yo te había dicho cuando salió el partido después de Doxú, ¿te acordás, Ariel? Que bueno, una caricia, ¿no? Decir Sergio Busquets, lo que es. Tuvimos la suerte de verlo en cancha nosotros, un jugador extraordinario. Ese jugador que sabe cuando va a parar la pelota, lo que va a hacer y va a resolver en milésimas de segundo. ¿Crees que, a ver, uno te dice con ese mimo, ¿no?, de Busquets, ¿crees que justamente el 5 tiene que ser el termómetro del equipo? Sí, bueno, creo que estoy muy lejos de Sergio Busquets, pero bueno, gracias. Creo que es el que tiene que más o menos marcar la cancha, cuando ir, cuando quedarse, ordenar a los compañeros. Creo que el 5 es un puesto fundamental. Pollo, desde mañana arranca 6 finales, como dijiste en el comienzo de la entrevista, ante Real Pilar en el Estadio España, con público, por suerte. ¿La gente puede empujar más al equipo positivamente? Sí, creo que es fundamental. Lo estamos esperando, que vuelva la gente, es otra cosa. La otra vez, bueno, la semana pasada jugamos con gente, si viene la de ellos ya es otra cosa. Así que nos tenemos que tratar de hacer fuerte con nuestro público, en nuestra cancha, no se puede escapar. El partido frente a Real Pilar, viste que uno dice que son todos rivales directos, porque algunos son rivales directos para el Pilar y Clausura, ahora parece que Flamengo queda un poquito más lejos, y después está el tema del reducido, de la tabla general. Real Pilar nos lleva 4 puntos, con lo cual es un partido vital. Sí, creo que es, como dijiste, un rival directo, porque si bien uno quiere salir campeón, nosotros lo que apuntamos es al reducido. Lo dije, estamos a 4 puntos, quedaríamos ganándole a un punto, estamos ahí. Creo que está Italiano también ahí arriba con 4 puntos. Así que es una final. Otra final más. Otra final más. Quedan 6 finales. Lamentablemente va a tener que ser todo así, porque al hacer una mala temporada en la primera rueda, nos quedó todo muy lejos. Por eso es fundamental el rival que le toque ganarle. ¿Hay que manejar positivamente la presión en estos casos?
de que Español tiene que sumar mucha cantidad de puntos para aspirar a algo? Sí, uno sabe que lo que nos remarcan los técnicos es que hay que ganar. De local, de visitante, hay que salir a ganar porque no te queda otra, si no quedas lejos. Fíjate que ahora tuvimos un traspié el otro día con Claypole y ya nos sacaron 6 puntos de diferencia. Así que con el rival que sea hay que salir a ganar. Los últimos dos partidos como local en el Bajo Flores se ganó muy bien. Con Ituzaingó, con un gol tuyo, en extremis. Y frente a la Ferrer en un primer tiempo muy sólido. Y Real Pilar te deja jugar y también juega. Con lo cual, ¿crees que puede ser un partido muy abierto? Sí, creo que lo fundamental es que nosotros salgamos con la misma intensidad que salimos a jugar esos partidos. Nos salimos a presionar, fuimos muy intensos, creo que más que nada en los primeros tiempos, donde sacamos la diferencia. Si con Ituzaingó nos empatan, creo que habíamos sido superior y tuvimos varias situaciones más que ellos. Así que creo que va a ser fundamental salir intenso el primer tiempo a marcar en la cancha. Pollito, recién Marcos te mencionó en el partido con Ituzaingó. En lo personal, vos sos amigo de Massa desde mucho tiempo, lo conocés. ¿Fue un partido especial para vos haber enfrentado a un amigo dentro de un campo de juego? Sí, con Johnny, bueno, tengo una amistad hace mucho tiempo, jugamos mucho tiempo juntos en el club. Creo que fue un partido especial para él, más que nada, que se volvió loco, lo puteaban todo, hasta los compañeros, así que si bien yo soy amigo fuera de la cancha, adentro era uno más. Y bueno, una vez que terminó el partido, sí, le doy un abrazo y todo, pero adentro de la cancha, como dice, no hay amigo. En esa camada de los canteranos, que ustedes, bueno, se formaron juntos en Español, después Massa, bueno, la verdad es que termina haciéndose mal Español por esta cuestión, el tiempo dirá, ustedes formaron un buen grupo, ¿no? Porque muchos llegaron a primera, el Falótico, tu caso, Massa, bueno, Varice después se fue, algunos más, ¿no? Está Vázquez también, que estaba Cristian con nosotros. Cristian Vázquez, por supuesto, algunos ya asentados en primera. Sí, fue como una camada que ya de chicos jugábamos juntos, nos tocó salir campeón en quinta división, con Eduardo Rizzo, estaba de técnico. Claro. Y ya teníamos un muy buen grupo, creo que fue fundamental para salir campeón ese año. Teníamos un muy buen grupo, ahí te puedo nombrar muchos chicos más que no llegaron a primera, que eran bien de nuestro grupo, y creo que eso era fundamental para que nos vaya bien. Pollo, volviendo a ese momento de las juveniles, vos pertenecías a Huracán, te dejaron libre. Sí. ¿Es cierto que tenías la opción de ir italiano y preferiste ir español para jugar con tus amigos? Claro, me dejan libre Néstor Apuso en Huracán en edad de octavo o séptima, no me acuerdo bien. Y él tenía contactos en italiano y bueno, cuando me deja libre había hablado con mi viejo y le dice, bueno, dejá que te lo ubico en italiano. A todo esto yo tenía a todos mis amigos del Babi Fútbol en español. Y había ido a entrenar 2 o 3 veces ya. Y bueno, estaba ahí con mis amigos y mi viejo me dice, bueno, está la posibilidad de italiano, que ya te acomodan, quedás seguro. Y no, yo preferí quedarme en español. Estaba muy cómodo, estaba con mis compañeros que ya los conocí hace un montón. Así que bueno, nada, ahí ya me quedé en español. ¿Qué plus tiene para ustedes que son formados en la cantera de español que haya tantos juveniles en la primera, ¿no? Ya consolidados, que sea un equipo que tiene identidad españolista. Bueno, es algo a favor que nos juega a nosotros porque uno nota, estando adentro, la confianza que le dan a los juveniles. Me pasó a mí, les pasa ahora a los chicos que están subiendo. Tiene el apoyo de la gente de afuera, de los técnicos, que creo que es fundamental. Es algo muy positivo que personalmente cuando subí me dio mucha confianza. Marco reciente te decía que qué bueno que es jugar, ¿no? con jugadores que tenés relación diaria ahora, pero el grupo también está muy sólido, sacando los amigos que vos tenés dentro del plantel. No, sí, el grupo, la verdad que desde lo que me tocó formar a mí grupos en primera edición, creo que este es uno de los mejores, porque más allá, como decís vos, de mis amigos, yo capaz que con ellos estoy menos que con otra persona, o sea, es como que el grupo está muy unido entre todos, y creo que eso es clave para poder pelear algo. Se nota eso de la química que hay entre el grupo cuando antes de los partidos se hacen ese anillo humano,
ese puño apretado, que se juramentan dejar todo, se los nota muy compenetrados con la causa, ¿no? Que hay como una meta, ¿no? Un objetivo en común y que están muy sólidos como grupo. Eso es valioso, ¿no? Más allá de que futbolísticamente el equipo mejoró. Sí, nosotros hablamos al principio del clausura, hablamos, nos pusimos un objetivo que era pelear arriba, entrar al reducido, y creo que estamos todos tirando para el mismo lado, que eso es fundamental. Todos queremos el mismo objetivo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, y estamos todos peleando por eso. Aparte, Pollo, también me imagino que debe ser importante para ustedes y para su cabeza estar bien económicamente, en lo que respecta que le han pagado hace poco el mes de agosto, que cobran premios por partidos ganados. Eso también ayuda a estar bien, ¿no? Eso ayuda, sí. Obviamente, si estás bien económicamente, estás tranquilo. Pero creo que nosotros tenemos enfocado en llevar al club a la B Metro y a poco ir subiendo, que sabemos que es un club que no pertenece tan a la C. Así que si bien eso ayuda, creo que el objetivo nuestro es otro. Con una masa crocante y casera, la mozzarella estacionada en su punto justo, el fuego de los hornos de barro, la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces. Almacén de Pizzas, delivery 5263-9800, www.almacendepizzas.com. Almacén de Pizzas, buena pizza siempre. Garcino defiende la puerta propia, Lescano guarda con esta pelota detenida. Todos los hombres en el área de Lescano, corner corto, Bacalone, remató Pesani, gol. Gol de Claypole. Seguimos en Paxapoa charlando con el Pollo Tomás Pérez Serra. Pollo, ¿el hincha de Español se puede ilusionar con un ascenso, más allá de estas seis finales, por lo que ustedes han hecho en lo que va del torneo de clausura? Sí, yo creo que sí. Creo, lo veo bien al grupo, muy comprometido con el objetivo. Si bien antes dije que todos queremos salir campeón, creo que el objetivo principal es el reducido. Y ganando, yo creo que mañana estamos muy cerca. Pozo, ¿crees que, porque Español tiene como manager a Caruso Lombardi y dentro del campo de juego se ve un equipo totalmente diferente, a Español todos le quieren ganar ahora? Sí, creo que nos van a salir a jugar todos de otra manera. Creo que eso lo tenemos que tener consciente nosotros para salir a jugar también desde otro lugar. Si bien no estamos primero ni segundo, somos candidatos, lo sabemos. Y por lo que representa también Caruso y el club Español. Yo creo que en la categoría es el más grande, lejos. Y bueno, yo veo a los otros equipos cuando vienen a jugar a Español, a la cancha, se sacan fotos y creo que eso influye. Por eso todos te salen a jugar una final. Contanos qué significa Ricardo Caruso Lombardi en esta función y que está en todos los detalles. El cuerpo técnico, Migliore, bueno, todo lo que es la estructura desde la logística del Deportivo Español. Bueno, sabemos lo que es Caruso, es muy importante, pero creo que cada uno del cuerpo técnico es fundamental. Pablo, lo nombraste recién, creo que es fundamental en el grupo, el profe, Carlos, Chumba, cada uno con su tarea creo que son importantes en lo que es el club. ¿Cuáles son las armas, Pollo, que le ves a Español para afrontar cada partido? La presión, las llegadas por afuera, las pelotas detenidas. Sí, son un conjunto de cosas. Creo que lo principal que tenemos nosotros es la intensidad con la que salimos a jugar los partidos. La presión que le metemos a los rivales, tratar de cada oportunidad que tenemos, cada jugada, sacarle provecho, que sabemos que hay partidos que son muy cerrados, que no hay muchas oportunidades, por eso tratamos de cada oportunidad que tenemos aprovecharla. Tanto si es una pelota parada, una contra, un robo de pelota. Nosotros sabemos que tenemos que aprovechar los pequeños detalles que son los que te hacen ganar los partidos.
Se vienen dos partidos fundamentales, ¿no? Porque Español, si lo supera, se prende de nuevo en la lucha por el título. Mañana Real Pilar y el martes en el cumpleaños 65 del club frente a la Madrid, al equipo del Pato Franzoni. Pregunto, dos partidos en corto tiempo. ¿Será importante dosificar esfuerzos? Y lo segundo, enfrentar de vuelta al Pato Franzoni, el técnico que te hizo debutar con gol, incluido en aquel partido con la Guayurquiza. Sí, bueno, primero, sí, como dijiste, son dos partidos en menos de una semana que creo que van a ser fundamentales para ver para qué estamos, porque son 6 puntos, que es muchísimo, faltando 6 fechas. Creo que nos van a marcar un poco, y más sabiendo que los rivales que enfrentamos, los de arriba, tienen que jugar todos entre ellos. Creo que nosotros ya jugamos con todos, o con casi todos, y todavía ellos no se enfrentaron entre sí. Y segundo, el Pato Franzoni, sí, yo soy muy agradecido a él, que es la persona que me hizo debutar. Siempre me dio confianza, me dio oportunidad, tanto la primera vez como la segunda vez que vino al club. Y va a ser un partido especial, porque lo que representa a él en Español, la gente lo quiere mucho, logró varios ascensos. Creo que va a ser un partido aparte para él y para nosotros. Hablando, Pollo, de partidos, van a jugar mañana en un campo de juego amplio, y el martes en una cancha chica, que pese a ser chica, se adaptó muy bien a Español cuando jugó en Devoto como local ante Excursionistas. ¿Serán dos partidos diferentes del planteamiento? Sí, también son dos equipos que tienen distinta manera de jugar. Creo que el partido de mañana con Real Pilar es un equipo que intenta más, que intenta tratar bien la pelota, llegar tocando, por alguna manera decirlo, y la Madrid es un equipo más directo, más como nosotros, que va a buscar la segunda pelota, que te trata de meter en el arco aprovechando que la cancha es chica. Por eso creo que son dos partidos muy distintos. ¿Lo bueno y lo malo de Español en lo que va del campeonato? Lo bueno creo que es, como dije antes, la intensidad. Las ganas, todo el tiempo las ganas de querer más. Con la Ferrer se notó que hicimos un gol y fuimos para el segundo y queríamos el tercero. Creo que el partido con Excursionista también, si bien ganamos 1-0, merecimos más, porque sí, lo fuimos a buscar, sí, tuvimos varias situaciones. Muy superior. Y bueno, lo malo puede llegar a ser las distracciones que tenemos a veces. Ya nos hicieron, bueno, 2 o 3 goles por distracciones nuestras en partidos muy cerrados, que creo que tenemos que estar atentos, porque en esta categoría los partidos se definen por eso, por detalle. Pero bueno, creo que rescato más lo bueno que se está haciendo que lo malo. Tomás, en la apertura sufrieron mucho, en la clausura la cosa es totalmente distinta, viene bastante bien. ¿Lo están disfrutando este momento? ¿Esa es la última derrota? Lo disfrutamos porque son momentos lindos que se vive. Uno gana el fin de semana y la semana la vive distinto, lo puede estar más relajado, en el buen sentido, más tranquilo. Por eso somos conscientes de lo que estamos logrando, de ganar, pero si bien todavía no se logró nada. Tenemos que seguir ganando, quedan 6 finales, hay que tratar de entrar reducido, si se puede salir campeón hay que tratar de lograrlo. Si bien venimos haciendo una buena campaña, sabemos que todavía no se logró nada. ¿Cómo han tomado esta cuestión de la criptomoneda que se habló tanto en los medios, que Alem lo puso en práctica, que Español está pagando los premios únicamente con criptomoneda, con la participación de Zoe? ¿Cómo han tomado esto ustedes con esta nueva moneda digital? Sí, es algo nuevo, la verdad que te lo comenté antes, yo no conocía mucho lo que es este nuevo tipo de moneda, que veo que se utiliza muchísimo en todo el mundo. Así que nada, abierto a ver a lo que es esto. La verdad que de a poco me empecé a meter un poco más lo que son las monedas, vi que había, bueno, hay muchísimas. Y está bueno porque es algo nuevo que se viene y creo que hay que aprovecharlo. ¿Qué importancia tuvo, Pollo, para el plantel haber ganado el clásico de visitante, jugando un gran primer tiempo en su débita? Y muchísimo, porque bueno, fue el comienzo, creo que te da una confianza importantísima, más que fue de visitante allá, y creo que le ganamos bien. Le ganamos de local y de visitante las 2 veces. Y eso te da otra confianza, otra espalda para afrontar lo que venía. Así que
creo que fue fundamental esa victoria. Hablando de rivales, de equipos de primera C, faltan pocos partidos, estamos en la recta final. ¿Quién crees que juega mejor al fútbol en la categoría? ¿Ituzaingó, Argentino de Merlo? No, creo que es muy parejo. No, no veo un equipo que diga este me parece un equipazo, sino bueno, ya enfrentamos a casi todos y la verdad que no creo que muchos nos hayan superado. No, si tengo que elegir un equipo, elijo a Español. No veo otro que diga este me parece un equipazo. ¿Se puede jugar Pollo en la primera C o no se puede jugar un buen fútbol? Sí, se puede jugar un buen fútbol. Hay que ver qué es lo que te conviene para cada partido. Yo creo que siempre hay que adaptarse a los rivales. No siempre hay que jugar todos los partidos iguales, porque bueno, tenés enfrente otros jugadores, otras canchas. Hay canchas que están muy buenas, que se pueden jugar. Hay canchas que no, que son muy desparejas, que no se pueden jugar. Por eso hay que adaptarse a cada partido y a cada situación. Quiero preguntarte por Pérez Serra, por el Pollo Pérez Serra. ¿Cómo es el día de Pérez Serra, ¿no? Sabemos que es un jugador con una conducta importante. Esto es importante porque si bien estás cómodo en Español, uno también intenta progresar en el fútbol, ¿no? Estás en un momento muy bueno en tu carrera. Estás quizás en la cresta de la ola. ¿Cómo son tus días profesionalmente? ¿Haces gimnasio post-entrenamiento? ¿Los cuidados? Sí, bueno, yo voy a la tarde a un gimnasio que tengo ahí cerca de mi casa. En el club el profe siempre nos remarca que es importante dormir la siesta un rato, que sea 40 minutos, una hora. Porque bueno, a la mañana entrenamos siempre fuerte, entonces dormir una siesta te renueva, digamos. Por eso, bueno, a la mañana entrenamos, yo estoy cerca del club, estoy a 10 cuadras, como algo, duermo un rato y ya, bueno, sí, después voy al gimnasio. Y bueno, después me quedo un rato libre, que a veces paso por el negocio de mi viejo que tienen ahí en Caballito, y si no, bueno, ya me quedo en casa ahí descansando. Pollo, estás actuando muy bien en el centro del campo de juego. ¿Volverías a jugar en la cueva o acá decís, este es mi puesto? Y ahora me siento cómodo, la verdad, en la mitad de cancha. Si bien siempre jugué de central, creo que me está empezando a gustar más jugar de 5. Si bien si tengo que jugar central lo voy a hacer, obviamente. Pero la verdad que esta posición me está gustando mucho. La importancia que le dan a la pelota detenida, que por ahora lo han aprovechado, pero no tanto, ¿no? ¿Puede ser vital en los partidos que vienen? Digo, como para que también desde ese punto de vista Español saque diferencia, porque trabaja mucho lo que es pelota quieta, pelota detenida. Sí, se trabaja mucho, por eso creo que ahí es un aspecto donde no tenemos que tratar de ajustar un poco más, porque tenemos gente alta, gente que va bien de arriba y lo tenemos que aprovechar. Creo que no tuvimos muchos goles, ahora no recuerdo bien, pero no tenemos muchos goles de cabeza. El tuyo con... Bueno, con sí, ese, pero no tenemos mucho más. Y creo que con la gente alta que tenemos y con la capacidad que tenemos, tenemos que tratar de lastimar un poco más de esa vía. Ahora, Pollo, si bien por ahí tienen mucha gente alta, no están aprovechando la pelota detenida, porque no hay muchos que metan monocentros también, ¿no? Y bueno, eso es todo. Cómo se patea, cómo se termina, pero creo que en ese sentido fallamos todo. Lo que cabeceamos, lo que tiene en el centro, es todo un conjunto. El error es grupal, digamos. Por eso te digo recién que hay que ajustar un poco más en ese sentido. ¿Qué partido imaginas mañana? Desde lo conceptual, lo futbolístico, con el ambiente de la gente. ¿Será un partido especial? Sí, va a ser un partido especial después de tanto tiempo que vuelva la gente a la cancha. Va a ser un partido para mí muy duro, donde ellos tienen buenos jugadores, tienen una buena idea de juego. Pero bueno, creo que estamos muy bien nosotros y que lo vamos a sacar adelante. Si el Estadio España Pollo tuviera el campo de juego como el que tiene Ituzaingó, uno de los mejores de la categoría, ¿se vería otro Español? Sí. A ver, la cancha creo que es un factor fundamental para lo que es tu idea de juego. Si estuviera mejor la cancha, capaz que uno intentaría un poco más, pero yo creo que la idea primaria es otra, es ser más directo, ir a buscar la segunda. Creo que esa es nuestra idea, estando bien la cancha o no, creo que esa es nuestra idea principal.
Mucho se habla de que cuando llega un desenlace de un campeonato, el sprint final es lo más importante para afrontar, en el caso de que se clasifique al reducido, la instancia decisiva. ¿Cómo se ven en ese sentido con la nafta que les pueda quedar y con quizás no tanto recambio? No, yo creo que estamos bien. Siempre digo que hay que ir de menor a mayor y creo que lo estamos haciendo en este torneo. Arrancamos con 12 victorias. Después nos fuimos quedando un poco y ahora empezamos a levantar un poco más y creo que es fundamental es ir de menor a mayor para cuando llega al final del torneo, el sprint final, tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posible. Tomás, todo el mundo del fútbol sabe que la relación entre Caruso Lombardi y Chiqui Tapia no es la mejor, que la de Caruso Lombardi con los arbitrajes tampoco es buena. Cuando ustedes saltan a jugar los partidos, ¿piensan en el árbitro de turno o no? No, nosotros tratamos de jugar el partido sin importar quién esté dirigiendo ni cómo esté dirigiendo. Si bien afecta muchísimo a veces, nosotros tratamos de no enfocarnos en eso. Tampoco también el técnico nos pide que no discutamos, que no vayamos a choque con ellos, sino que juguemos y que uno solo hable. Seguimos con nuestro invitado de hoy, con el Pollo Tomás Pérez Serra. Pollo, si hablamos de lo táctico de Español, el 4-4-2 es el dibujo que se deja ver, que ya se ha sentado, ¿no? ¿Es importante cumplir tácticamente cada uno con su función dentro de lo que le pide el cuerpo técnico? Sí, creo que es importante que cada uno sepa lo que tenga que hacer en el momento. Lo que siempre nos remarcan es, por ejemplo, si quedamos en alguna pelota mal parado, que cubramos que no sea el tuyo, cobras el puesto de otro hasta que se organice el equipo. Pero siempre es fundamental que haya uno en cada lugar de ese 4-4-2. ¿Cómo tomaste vos en lo personal que en varios partidos fuiste el capitán de Español? Sí, bueno, eso es muy importante también. Para mí fue una alegría. Con el zurdo Mar, que me tocó ser el capitán. También, bueno, era una responsabilidad, pero muy linda. Pero igual, ahora aunque no sea capitán, creo que estando dentro del equipo ya me siento importante. Pollo, ¿las pelotas detenidas están asignadas a las marcas? ¿Cada uno es responsable de tomar a cada uno de los que están asignados? Sí, cada uno tiene su marca, te la dan antes de arrancar el partido. Y sería marca fija, marca personal, cada uno con cada uno. Y cuando... A ver, pregunto esto dentro de la interna, ¿no? En el fútbol, cuando hay un gol que uno sufre y te toca marcarlo vos, ¿hay reproches en ese sentido? Si te hace el gol, ¿tu marca? Sí. Sí, sí. Hay muchos reproches. Algo duro, porque es tu marca y no te puede cabecear. Puede pasar que en alguna se te escape, pero la verdad que personalmente me duele muchísimo. Si te escapa una marca y te hace el gol, es muy feo. Compañeros miran mal, o sea, sí, tuyo. Sí. Lo primero que hace, capaz que no sé, cabecea el 6 y decís, ¿y este de quién es? Claro. Pero bueno, son cosas que pueden pasar también. Son responsabilidades de cada uno. Pero puede pasar el fútbol. Puede pasar, por eso. Puede pasar. Capaz que te rebalaste en un momento, te ganó la posición y bueno, puede pasar. Pero bueno, es algo feo. ¿Sos de mirar mucho fútbol, Pollo? Sí, la verdad que me gusta mucho mirar las ligas de Europa, me gusta mucho la inglesa, la española, el ascenso me gusta mucho, miro AVE Nacional, también Primera, miro un poco de todo, la verdad que me gusta mirar. ¿Qué es lo que más te llena futbolísticamente, mirar? ¿Lo que más te gusta, o digamos, el equipo que más te atrae? Yo, bueno, quiero ver antes al Barcelona de Guardiola, claro. Ponele, no sé. Bueno, internacionalmente no tengo un equipo que diga me gusta este. Sí, bueno, ahora el PSG por Messi, me gusta el Chelsea. De acá me gusta cómo juega River. La verdad que siempre que juega River trato de mirarlo porque es un equipo que me gusta la manera que tiene de jugar. Pero me gusta mirar mucho cuando hay partidos importantes, capaz de la línea inglesa o española, un Atlético Madrid-Barcelona, me encanta mirar eso. City contra el Liverpool, eso me encanta. ¿Te atrapa mucho el fútbol del ascenso de Argentina? Sí, me gusta mucho el ascenso. Me gusta ahí capaz ir a la cancha a ver algún partido. Tengo amigos, por ejemplo, que juegan en Sportivo Barraca, en la D, y bueno, me invitaron para ahí, voy a ir a verlo. La verdad que me gusta mucho el ascenso. Ahora, partiendo de esa base, que te gusta el fútbol de ascenso, que mirás ascenso, la B Nacional, la D, estás en la C, ¿cómo te ves vos, digamos, como futbolista? Viste que uno ve y dice, bueno, mirá, este en la B Nacional, yo podría estar ahí. ¿Cómo te ves futbolísticamente?
obviamente uno siempre cree en lo suyo, ¿no? ¿Crees que hay muchas diferencias entre un jugador de la C a un jugador de la B Nacional, de la B Metro? Puede haber diferencia, pero creo que es muy parejo. Uh-huh. Yo lo que veo que capaz que un equipo de un jugador de la B Nacional con un jugador de la C, creo que puede haber casos que haya diferencia, pero lo veo muy parejo en ese sentido. Sí, capaz que son hay detalles que tiene un jugador de la B o de primera, que el jugador de la C no lo tenemos, pero yo lo veo en esta etapa demasiado parejo. ¿Cuál es tu sueño, tu anhelo en el fútbol? ¿Después de Español qué? No, bueno, sí, a mí me gustaría jugar en el exterior. Es un sueño que tengo, bueno, que debuté. Pero yo sé que tengo que ir paso a paso, que en algún momento se me va a dar. ¿Sabés, sos consciente que bueno, estás teniendo un gran año en Español? Yo creo que estás en tu mejor momento, me parece a mí, en esta posición que te ubicó Caruso y el cuerpo técnico. Gran descubrimiento. ¿Crees que te puede catapultar a algo muy importante si seguís en este nivel, que puede ser un punto de partida en tu carrera? Además, con todo lo que trasciende en Español con este momento. Ojalá sea así. La verdad, te soy sincero, no pienso en eso ahora. Estoy enfocado en los 6 partidos que quedan. Que sé que si no va bien a todo, o se le va bien al equipo, creo que nos va a ir bien a todo. Lo dije al revés. O sea, si le va bien al equipo, nos va a ir bien a todo. Por eso trato de pensar en esto, en estos 6 partidos. Estoy todo el tiempo pensando cuándo juega este, cuándo juega el otro, contra quién juega, contra quién jugamos nosotros, todo el tiempo. Porque creo que nos va a marcar el futuro a todos. Permanentemente, Pollo, van subiendo chicos al plantel de Primera División. ¿Eso está bueno? ¿Vos cómo ves a la cantera del Deportivo? Sí, no, lo veo bien. Que se vayan fogueando a poco. Ahora subieron 3 chicos que son categoría 2003, 2002. Me parece bien, porque uno tiene siempre su tiempo de adaptación. Yo cuando subí también tuve 6 meses que como que no, ¿viste? Te sentí medio apichonado, te juntás con gente de jugar con tu categoría, son todos iguales, vas a jugar con gente de 30 y pico de años, 30 años, que tuvo toda una carrera, y es distinto. Por eso siempre hay un tiempo para adaptarse, que creo que es bueno que te suban de chico para poder asimilarlo. Recién hablábamos de las competencias europeas, hablamos de Messi en el PSG. ¿Cómo lo ves a Messi previo al Mundial, ¿no? ¿Crees que en el PSG lo puede favorecer de cara a la selección y al Mundial jugar en un equipo con varios argentinos, saliendo de Barcelona, que era su hábitat, ¿no? Donde ya lo conocíamos todos. ¿Crees que puede llegar bien, más allá de que es otro fútbol, ¿no? El francés. Sí, yo lo que veo de Messi, mi opinión, es que está disfrutando venir a la selección. Ajá. Lo veo bien con el grupo, sí, que es verdad. Está ahora, veo la foto, que están todo el tiempo juntos, jodiendo. Creo que para mí, personalmente no quería irse de Barcelona, para mí, o sea, fue algo inesperado que le pasó. Pero lo veo bien en el sentido que viene acá y disfruta, capaz que algo que antes no le pasaba. Pollo, que Messi haya conquistado con la selección la Copa América, ¿le da alguna posibilidad, algún changüí para saberlo de alguna forma? ¿Se sacó la presión de encima y ahora sí puede ir por el Mundial que él desea con la selección? Sí, creo que él necesitaba ganar algo, o sea, obviamente no le debe nada a Argentina, porque para mí es el más grande de todo, pero él tenía esa espina de nunca haber ganado nada, y creo que con esto le bajó un montón de presión. Y como te dije antes, está con un grupo espectacular por lo que se ve, y para mí va a dar que hablar en el Mundial. No quiero decir nada porque faltan 2 años, es muchísimo, capaz que en el fútbol muchísimo, 2 años, no sé bien cuánto falta, pero creo que se puede hacer un gran Mundial. Falta en realidad un año y monedas. Sí, monedas. Menos de 2 años. Fines de. Claro. Año y monedas, fines de noviembre en lo que viene. Pasa el tiempo, ¿viste? La pandemia nos dejó loco a todos. Claro. Ya te iba a preguntar por la pandemia, pero hablando de la selección. ¿Cómo ves esta renovación con Messi, ¿no? Con jugadores jóvenes que ya están asentados, De Paul, Paredes, bueno, por supuesto, Martínez, jugadores. Bueno. Jugadores que sí, ya habían Guido Rodríguez, ¿lo ves como que están madurando como para llegar bien a Qatar? Sí, yo creo que bueno, es todo mérito de Scaloni, me parece, todo eso, de traerlo de
porque no tienen mucho nombre, digamos, acá en Argentina, no los conocía, obviamente son muy conocidos internacionalmente, pero acá no los conocían mucho. Y creo que están rindiendo un montón, tanto sí, Paredes, sí, Lo Celso, sí. El arquero acá, mucha gente capaz que no lo conocía. Obviamente sí, es muy conocido, pero acá capaz que no lo conocían y lo trajo, lo puso y la figura que es ahora. Y ahora todo el mundo habla. Acá, a eso me refiero. Por eso creo que le doy mucho mérito a Scaloni por toda la renovación que hizo. Pollo, ¿qué recuerdo tenés de tus comienzos en el Babi Fútbol en Pedro Echagüe? El Pedro Echagüe, bueno, la verdad que, como decía, ahí arranqué a jugar. Jugaba con... Creo que en Española no hay nadie que haya jugado ahí. ¿Era defensor allá en el Papi? Yo era defensor. Y bueno, nada, también tenía un grupo hermoso. La verdad que me encantaba que llegue el sábado para jugar con ellos, que lo disfrutaba. También salimos campeón el último año. Bueno, ahí jugaba... El clásico era el Flores Club, que jugaba Jonathan Massa. Mirá vos. Era tu clásico. Era el clásico, ese era el clásico. Mirá vos. Tenía un equipazo ellos. Le ganamos igual la última fecha y salimos campeón y ellos quedaron segundo. Siempre se lo recordaba. Pero no, hermoso, la verdad que fue, creo que una de las etapas más lindas. Se te notó cuando Ariel te preguntó lo de Echagüe, tu sonrisa, ¿no? ¿Sos feliz jugando al fútbol? ¿Te gustó de chico? ¿Siempre fuiste, pensaste en ser futbolista de chiquito? Sí, siempre fue un sueño, o sea, nunca me puse como a pensar en eso, pero siempre fue dando, fue creciendo y bueno, para mí estar acá es un privilegio, jugar al fútbol, si bien no lo disfruto como antes porque lo veo más como, lo siento como una obligación o con mucha responsabilidad, y a veces uno se olvida de disfrutar, pero sí, a mí es lo que amo, jugar al fútbol, lo que amo, lo que me encanta y espero poder hacerlo muchos años más. ¿Es cierto, Pollo, que grabaste una publicidad? Sí. ¿Hace mucho tiempo? También, hice varios castings así y hice publicidad de Casan Creme, hice varios. Ah, sí. Estuve en Casi Ángeles. Tiró facha. Mirá, escuchaste. Estuve en Casi Ángeles. Casi Ángeles. Hice dos capítulos. ¿Quién sí. estaba ahí en Casi Ángeles? Estaba. ¿La del Expósito? Emilia. Estaba el Expósito, estaba así. No. Estaba. No me acuerdo ahora los nombres, pero había varios. Y yo hacía de un personaje cuando hacía los recuerdos de chiquito. Me digas. El personaje se llamaba Tacho. Yo, ¿se puede ver? Se puede ver, sí. Ponés mi nombre, ponés Casi Ángel en YouTube y aparece. Ya lo saben, ¿eh? Sí. Pollo también actor. Sí, bueno, ahí aparecen también la publicidad de Casan Creme, de dos más que eran para afuera. Era cuando era chiquito, tenía una peluca, una rubia. Pero nada, se puede ver. Actor de reparto y acá en el fútbol en español sos actor principal. Bueno, sí. Hay una mitad de cancha. Me quedo con el fútbol, me quedo con lo que es el fútbol. Qué bueno. Bueno, Pollo, y ahora hay que jugarse todo. Todo por el todo. No queda otra. A matar o morir. Bien. Son seis partidos, que son seis finales, que sabemos que la tenemos que jugar con mucha seriedad. Tratando de salir a buscar todos los partidos, tanto de local o visitante. Y bueno, esperemos que se dé lo que todos queremos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de una frase que les haya marcado Caruso Lombardi? ¿A vos o al grupo? Una frase. Algo. Sí, la arenga salió por todos lados. Pues, la arenga fue tremenda. Te iba a remarcar lo que es la arenga esa que fue que... Bueno, creo que a usted le pasó que te dan ganas de salir a jugar. Yo ese partido justo no jugué, tenía 5 amarillas y tenía ganas de entrar a la cancha. Lo que es la motivación que tiene, que te genera, es terrible, la verdad. Tanto él como el cuerpo técnico. Más allá de lo táctico, que siempre te remarcan todo, la arenga y la motivación que te dan es un extra para salir a jugar los partidos. Yo te decía hace un rato lo de la pandemia, ¿no? Estamos todavía en una situación compleja, si bien está mucho mejor, todavía no estamos en una normalidad como la de antes. ¿Cómo viviste vos la pandemia en ese receso largo del fútbol? Tuvimos no sé cuánto tiempo sin jugar. ¿Cómo llevaste el día a día? Si te agarraron bajones, todos hemos sufrido la pérdida de alguien cercano. ¿Cómo pasaste la pandemia? Mirá, de lo que es la parte futbolística fue duro porque, bueno, entrenar todos los días, jugar y todo el tiempo estar ahí, no, ni siquiera entrenar era duro. Lo hacíamos por Zoom, pero bueno, no es lo mismo. Y yo tuve la oportunidad de que mi viejo tenía un local que es de comida. No de comida de un restaurante, pero sí trabajaba con alimentos en local de la calle y entonces podíamos abrir. Y bueno, entonces me daba la oportunidad de salir, de acompañar a comprar algo, de atender. Entonces no estar todo el día metido en mi casa, que creo que era lo más... Traumático. Claro.
por eso no la sufrí tanto desde ese lado. Sí, del lado futbolístico que no se podía hacer nada y fue durante muchísimo tiempo. Creo que fue duro para todo. Y Pollo, sos muy joven. ¿Cómo ves a la sociedad argentina, a la juventud? ¿En qué sentido? ¿Cómo se desarrolla, cómo se porta, cómo ves a la juventud? Comportamiento. Bueno, creo que lo que noto hoy en día es que está muy dividida la cosa, por temas políticos. ¿Cómo se agrieta? Sí, lo veo muy dividido de un lado y del otro. Por eso a veces es preferible. Yo principalmente no me enfoco en lo que es la política, eso no me meto, pero a la juventud la veo muy partida en ese lado. ¿Cómo ves el tema de redes sociales, esta cuestión de que se vive muy acelerado? Sí, bueno, yo estoy también todo el día con el celular, creo que todos estamos. Bueno, ayer se cayó. Claro, bueno, esta semana se cayó y estábamos todos desesperados, no teníamos WhatsApp, no teníamos nada, pero creo que somos dependientes del celular todo el tiempo. ¿No? Sí. Sí, lo noté justo ese día que se cortó y está incomunicado, pasa que está en el medio de la selva, sí. Y no es así. Tal cual. Pero bueno, estamos tan acostumbrados a estar todo el tiempo comunicados que parece que fuera así y bueno, a veces es bueno dejar de lado eso, ¿viste? Y aunque sea difícil, pero bueno. Te quiero preguntar por cuestiones íntimas del grupo, a ver si pueden, que la gente pueda conocer un poquito más. ¿Quién es el más bromista? ¿Quién es el más serio? Vamos por eso, por ese lado. El más bromista y el más cabrón. No sé si bromista, pero alguien que es muy, muy bueno para el grupo, que llegás a la mañana y está con buena cara y sí, te bata con buena cara, juegue o no juegue, es Alfenoni. Gianluca Alfenoni es muy fuerte para el grupo porque le mete unas ganas, esté o no esté, y siempre con una sonrisa te hace reír y creo que es importante para el grupo. Y la otra moneda, digamos, el que más serio, que habla poco. ¿Serio? Puede llegar a ser... ¿Ottaviani? Sí, Ottaviani, Boli, serio. Hablan poco, lo justo y necesario. Ahí va, lo justo y necesario. Pero también son, la verdad que re buenas personas y todo el grupo tira para adelante, que bueno, como dije antes, es importantísimo. ¿La música quién le elige? Un poco de todo, ahí hay bastante discusión porque bueno, a algunos les gusta un género, a otros otro. Pero bueno, por eso nos vamos turnando. Yo pongo música, el Fideo pone música. ¿Reggaetón? Cumbia, reggaetón. Yo pongo reggaetón. Cuando pongo yo, pongo reggaetón. ¿Qué prevalece? La cumbia. Cumbia, la cumbia. Perdés, la cumbia. Ahí. Sí, pierdo. Pero bueno, tengo varios aliados que les gusta el reggaetón. Seba Viva, Falótico, le gusta el reggaetón y me ayudan. ¿Y la cumbia? ¿Quién es el abanderado de la cumbia? El Pachaboco. Mirá el Pachaboco. Pachaboco siempre tira para abajo el reggaetón y quiere poner cumbia. ¿Quién es el más, vamos a decir, el más ligero para resolver cuestiones, no sé, de jodas quizás, y el más perezoso? O el que hace todas las cosas más rápido, o el último, che, que tenemos que esperar a este, el último que se va al vestuario. El último que se va... Yo quiero tener uno, pero no sé. A ver... ¿Lescano no? Lescano, sí, Lescano. Y los arqueros, ¿viste? Son especiales. Lescano con Tabones. Yo lo pondría a los dos igual. Al final. Último, siempre último. ¿Supervisan? ¿Qué hacen? ¿Están ahí? No sé qué hacen, sean último. Bueno. Capaz que se arrancan a cambiar primero. Llegamos siempre temprano con Tabón y con Lescano. Pero siempre nos vamos último. ¿Y los que arrancan primero que vuelan? Y, no sé, bueno, y son varios. Pasa que, bueno, no los llego ni a ver. Claro, por eso. Se van, no. Vázquez puede ser uno. Mirá vos. Vázquez sí, le gusta cambiarse y irse raro. Pero bueno, son cada uno, ¿viste? Cada uno maneja su tiempo. ¿Hay más de Boca o de River en el plantel? De River. Hay más hincha de River. Una semana contenta tuvieron, sí. Entonces. Pasa que bueno, está Pablo que de Boca y muchos no jodieron porque saben que... Sí, pasaba más de la Rottweiler. Sale Rottweiler a la cancha. Por eso, no, muchos no tuvieron para joder. Bueno, Pollo, agradecerte esta charla, fenomenal, muy linda charla. Bueno, pasamos de 10 acá en Paxacoba. Lo mejor para mañana, ¿no? Porque puede ser un partido bisagra para enfocarse de vuelta en la lucha por los puestos de arriba. Sí, fundamental. El partido de mañana, los 3 puntos, hay que buscarlo como sea. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien. Y bueno, hasta la próxima.